¿qué tal? Los saluda Andrés Mendoza desde Guadalajara, Jalisco, para llevarles lo más importante en el mundo de los deportes aquí en CCO Sports. Esta semana tendremos fecha FIFA, por lo que habrá partidos internacionales muy importantes para varias selecciones. Por ejemplo, en Asia ya inició el camino rumbo a Qatar 2022. Además, en Europa está la fase clasificatoria a la Euro 2020. Mientras que en México iniciará su participación en la CONCACAF Nations League, donde enfrentará a Bermudas y Panamá. Un torneo que en lo personal dudo sirva de algo para la selección mexicana, pero deberá disputarlo por formar parte de la poderosísima CONCACAF. Sin embargo, lo destacado de estos encuentros es que la Federación Mexicana de Fútbol y la FIFA anunciaron que habrá cero tolerancia para el famoso y vergonzoso grito que ha caracterizado a los aficionados mexicanos durante los últimos 10 años. Nos referimos al triste puto. Se prevé que de continuar con este grito en los estadios, principalmente cuando juegue la selección, las sanciones ya no serán económicas, sino que al equipo tricolor le podría costar vetos a sus estadios, partidos a puerta cerrada, pérdida de puntos en los torneos que participe como el clasificatorio a Qatar, así como la expulsión de un torneo o una competencia. En teoría, si el grito no se erradica, México podría quedar fuera del Mundial como medida de sanción. Aunque dudo que la FIFA esté dispuesta a perder el dinero que gana con nuestro país en este evento, pero la amenaza ahí está. Ante esta situación, en las últimas fechas de la Liga MX se han realizado campañas en los estadios para concientizar a los aficionados sobre este grito homofóbico, con lo cual, siendo honestos, ha logrado una disminución, pero se sigue escuchando en menor medida. Sin embargo, esta campaña desde este fin de semana ya la podemos llamar como hipócrita, pues mientras en los estadios el sonido local pide a los aficionados comportarse, en el Azteca el entrenador del América, Miguel Herrera, explotó tras perder 5-2 ante el Cruz Azul y en la zona mixta dijo que no podía hablar y que mejor dialogaran con el puto árbitro que venía atrás. Un día después, el Piojo se disculpó y señaló que esa actitud no representa los valores de su vida. Podría ser una disculpa sincera, sin embargo, es una persona que acumula 32 expulsiones en su carrera como director técnico, la mayoría de ellos por insultar a los árbitros, jugadores rivales o aficionados. Entonces, no sabemos a qué valores se refiere, pues tampoco hay que olvidar que perdió el puesto como seleccionador nacional tras golpear e insultar a un reportero. Herrera en realidad no cambia su estilo, al contrario, sigue insultando. No nos vayamos más lejos que hace 3 semanas en conferencia llamó estúpido a un árbitro que admitió que se equivocó en la final entre América y Cruz Azul. A pesar de esto, tras sus declaraciones de este fin de semana, le dieron una sanción de 3 partidos que la comisión disciplinaria le da al Piojo. Uno es por el informe de cuerpo arbitral y 2 más por sus declaraciones en zona mixta. Sin embargo, según el propio reglamento de la comisión, la sanción debía ser de 5 partidos de suspensión. De lado va a quedar la reducción de castigo de si pesa o no la camiseta que defiende Herrera o por los intereses de personajes de pantalón largo. Lo lamentable es que esta semana la federación no tendrá cara para sancionar a los aficionados que griten puto en los estadios, pues de los que deben de poner el ejemplo insultan, agreden, amedrentan y quedan impunes. Así es como tiraron a la basura una campaña para erradicar gritos racistas y homofóbicos en el fútbol mexicano. Pues repito, ante las amenazas de la FIFA, el Piojo debió tener una sanción ejemplar por llamar puto a un árbitro. Pero bueno, todo con dinero y relaciones, estas actitudes son perdonadas en nuestro país y no se ve para cuándo esta cosa cambie. Entonces, que a la federación no le sorprenda o se moleste si sus aficionados siguen con este grito, pues si a los protagonistas se les perdona, ¿por qué a los que les dan de comer, que son los fanáticos, no podrán seguir gritando lo que quieran en los estadios? Y ojo, no estoy haciendo apología a este grito, al contrario, espero que se erradique,
pero que sea más por los propios aficionados que hagan conciencia y se den cuenta que vivimos en un país donde hay violencia de género, donde hay feminicidios y crímenes de odio. Es por eso que debemos parar con estos insultos racistas, xenofóbicos y homofóbicos, y no porque puedan castigar a la selección mexicana de ir o no a un mundial y soñar con un quinto partido, debe ser porque tenemos conciencia. Pero bueno, prefiero tener fe en los aficionados que en los dueños del balón para que mejoremos como sociedad, pues es verdad que en los eventos masivos como en los deportes somos un reflejo del comportamiento de una nación. Por mi parte, esto es todo. Con esto nos despedimos. Soy Andrés Mendoza, quien agradece su atención aquí en CCO Sports.